Son las 8 y 20 de la mañana y estamos recogiendo un poco la casa, esta cama que estaba sin vestir porque lavé las sábanas cuando se fueron mis padres, porque viene el casero a las 9 de la mañana a hacer básicamente inspección y le queremos proponer si se quiere quedar con algunas cosas, como por ejemplo la lavadora, porque como estáis oliendo o habréis visto en el título, nos mudamos exactamente en 2 semanas. Tenemos algunas cajas hechas, cosas empaquetadas, sobre todo este armario y el armario de la oficina, y hemos ido vendiendo cosas. Por ejemplo, de la terraza ya quedan muy pocas cosas, porque sí, porque pensamos que hacerlo poco a poco iba a ser mejor que dejarlo todo para el último momento, así que aproveché cuando estuvieron aquí mis padres, hice algunas cajas con ellos los días que Pau estaba en la oficina y así, para tener los fines de semana libre. Que eso, que viene el casero tiene $7.500 nuestro de fianza, así que queremos que todo esté perfecto para que evidentemente nos devuelva el dinero. Y luego aparte también quería hacer la cama, uno, para que se viese bien cuando el casero viniese, y además porque esta noche llega la hermana de mi mejor amiga del pueblo, mi amiga Marisa y el novio, y se van a quedar aquí 3 días. Entonces digo, bueno, pues ya la hago, mato 2 pájaros de un tiro. El casero ve la habitación montada, no tengo que armarla por la tarde, así que listo, voy a quitar estas cajas de aquí, o no sé bien cómo lo vamos a hacer. Hemos vendido el otro escritorio de Pau, entonces este escritorio hay que moverlo a su cuarto para no molestarles cuando ellos estén aquí, y vamos a arrinconar aquí las cajas, o no sé bien cómo lo vamos a hacer porque son cajas grandes, así que tampoco se pueden esconder. ¿Y dónde vas a poner las cajas? Aquí. Acaba de llamar el casero, que llegan 10 minutos. Nos íbamos a ir a desayunar, pero ya que está en camino, nos vamos a esperar. Y ya está todo recogido. Le vamos a repreguntar si quiere que pintemos los baños, porque se lo dijimos cuando le dijimos que nos íbamos a mudar, y nos dijo que iba a subir las fotos como estaba nuestra casa y que sí, a los nuevos inquilinos les gustaba que se quedaban. Entonces a ver lo que dice hoy. Lo que pasa es que, por ejemplo, el baño naranja en el que tengo el arquito ese, en el invitado, si quito mi espejo y una balda que puse y una cosa así, un toallero, que todo eso era mío, no es suyo, el arco deja de tener sentido, porque el arco queda guay, porque el espejo también es como en arco, redondo. No sé, yo creo que son bonitas en la totalidad. Los tiradores de la cocina, los tiradores del mueble de nuestro baño, que también los cambié. Eso no sería vendérselo, eso sería regalárselo si lo quiere, porque nos ahorra trabajo de volver a quitarlo, ponerlo a otro. Y en la nueva casa nos da igual llevárnoslo. Nada, me he hecho una trenza porque me veo con unos pelos, los tengo muy largos, creo que me tengo que cortar algo. Pero eso será para después de la mudanza. Vamos a ver si bien. ¿Qué te ha dicho? ¿Que le venía mejor ahora que más tarde? I mean, the problem is if you take them down, you have to type. Give me an idea. I don't know if other people would want them, but I think it's to my benefit. Yeah. Because if not. Yeah, those are always gonna. Yeah, there's gonna be the marks, and if not, we have to paint the. You understand? Yeah. It's more of a nightmare. There were. Take your actual furniture. He intentado cazar con el móvil alguna de las veces que decía "This place is so beautiful", este lugar está muy bonito. Yo qué sé, lo ha dicho un montón de veces. Ha entrado hablando por teléfono, que yo me he quedado un poco como, no nos ha dicho, o sea, nos ha saludado con la mano y así, pero seguía hablando por teléfono. Entonces me ha preguntado si podía darse una vuelta por la casa hablando por teléfono, y se ha ido él solo a darse una vuelta. Y cuando vuelve, cuelga y me dice, "This place, como esta casa, está mucho más bonita de
de lo que ya está, de lo que estaba cuando vosotros entrasteis. Mi pregunta es, ¿os vais a llevar todo o os puedo comprar cosas? Y nosotros estábamos como, ¿en serio? Posiblemente compren la lavadora. Lo que pasa es que, claro, la lavadora nuestra se abre por arriba y ese espacio no es para que haya estanterías, es para que haya una lavadora y una secadora encima, porque a los americanos les encanta la secadora. Entonces, nosotros le hemos dicho, dice, es que yo sé que vosotros tendéis fuera, pero yo le he dicho, sí, eso es como muy europeo, muy plan, europeo. Sí, la gente aquí es lavadora secadora, o sea, no esto. Entonces, dice que igual no le funciona para aquí, pero que igual la compra para ponerla en la casa de al lado. Eso no lo ha dejado del todo claro, así que, bueno, tenemos que mandarle números porque quería eso, las estanterías que hay encima, dice, si no le gustan al que venga, pues que las quite, los baños que yo cambié, tanto el de aquí como el de invitado. Yo cambié los espejos, puse unas baldas, las maderitas que pusimos encima de las ventanas como para hacerlo más acogedor, también las quiere las barras de las cortinas y las cortinas. O sea, no es que quiera muebles, porque evidentemente la casa la alquila sin amueblar, y eso es muy común en Estados Unidos, aquí pocas veces se alquilan las casas amuebladas, pero sí quería, como por ejemplo, las barras de las cortinas, ha dicho como para que no me hagan más agujeros en esto, y me gustan mucho como son, pues así ya están puestas. La cocina, que está preciosa, los baños igual, que le parecen más modernos, dice, es como por mi propio beneficio. Así que bueno, le tenemos que pasar una lista con cuánto sería y para ver si esto. Nos ha dicho que, por supuesto, el depósito nos lo devuelve, así que muy bien ahí. ¿Y qué más? Nada, estaba todo el rato como súper agradecido, que somos súper buenos inquilinos, que tienen más pisos y más casas por Los Ángeles y que la gente es súper guarra. Nada, que vienen a las 10:30 por el mueble de la entrada. ¿En serio? Me he quedado sin batería justo cuando Pau me estaba diciendo que iban a venir a recoger el mueble de la entrada y vienen a las 10:30, son ahora mismo... No te entiendo. Son ahora mismo las 9:30 o así, así que vamos a ir a desayunar antes de que sea más tarde y a la vuelta ya se lo llevan. Quiero grabar el house tour antes de que la casa empiece a quedarse más vacía. Así que nada, a desayunar. Ya estamos de vuelta en el coche llegando a casa, que ha llegado la mujer que nos va a comprar el mueble de la entrada. Todavía lo tenemos que vaciar y todo, y ella está en la puerta. Pero eso, me da pena que ya se van llevando todos los muebles. ¿A ti no, Pau? Ver la terraza para ahora, que está más vacía. Descomponiendo la casa, ¿no? A trocitos, a pedazos. Da penita. Después de tanto tiempo, ¿eh? Tanto cariño que lo hemos puesto. Ahí me da, yo creo que es la casa que más pena me da dejar, pero a la vez también la que más ganas tengo de dejar, porque vamos a estar más cerca de todo. No sé, tengo ganas de esta nueva etapa. Salir a comer a la terraza y disfrutar uno de nuestros últimos fines de semana, el penúltimo fin de semana. Da pena, ¿eh? A ver, realmente me da pena. Mírame. Es como intentamos aprovechar la casa, las cosas de la casa al máximo estos últimos días. Y hemos hecho hamburguesa con patatas, tiene súper buena pinta. No solo pinta, sino también está buenísimo.